Good evening. Hi, good evening, teacher. Welcome to the class. How are you? I'm fine, teacher. Great. Glad to hear that. All right. Welcome, everybody. Welcome, welcome. Hello, hello, everybody. Good evening, good evening. How are you today? All fine. All fine? All good? Nice. Today is the last class. Yes. A little tired. Oh, no. Well, welcome everybody. We're gonna give 1 minute. Just need to connect the computer. Hello, hello. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you? I am fine. Nice. Glad to hear that. Good. Can you hear me? Yes. Perfect. Yes. I can. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, Lailin. How are you? I'm fine. Tired. Working. So. Yeah, everybody's still working, right? Nobody's on vacation yet? No. Really? You're going to rest only Saturday? Monday. And Sunday, normal. On Monday too, right? On Monday. Yes. On Monday, everybody's gonna rest on Monday. Sunday, Monday. Well, Sunday we usually have a day off because it's the weekend. But Monday, yeah, it's great not to work on Monday. Okay, well, let's be happy. Today is our last class. Yes, tomorrow I'm going to sleep early. rest early. Yeah, I need to rest early. You would say that. True. Well, Merry Christmas to everybody in advance. Let me see. I think I have something like a gorrito. If you have a gorrito, you can wear it, okay? For Merry Christmas to you. It's not very serious, actually, but let's see. I look like a secretary de regalos, teacher.
Vamos a mandar virtuales. Virtual presents. Surprise. True, Very true, glad. true, true, true. Yes, no me queda. I'm sorry. I just had that one. But I also have candies. If you could come, yes, I would give you the Christmas candies. I got this one, I guess. Email everybody. Maybe. Correo del Salvador. We're gonna be delivering candies to your house. Oh, to your work, probably. That would be great. Well, Merry Christmas in advance. Let's have the attendance to start today's class. Oh, today we have the survey. Recuérdenme que el survey lo tenemos que pasar a las 8:40. 8:40. 8:40. 20 to 9. What is survey? What is a survey? La encuesta de satisfacción. Yes. Okay. That is a survey. The satisfaction survey. Yes. Yeah. Yes. Zero. Bad. Okay, veamos. Primero la tendencia. First things first. Me agregar acá my name. I don't find my name. Wait a second. Oh, it's here. And then let's look for the last date of Christmas, the last date of class, actually. Today is Wednesday, the 21st. Yes? Yes. Yes, that's right. My God. Me temo que Valmore no se ha conectado. Not here. Okay, Carlos. Not here. Cesar, yes. Here. Okay, Claudia. Disappear for Claudia. Daniel. Okay. Here. Hi, Emerson. Not yet. Edwin. Not yet. Eric, not yet. Present. Hi, Eric. Hello. Hi, teacher. Pensé que todos los que estaban con él no estaban. No, yo sí. Los otros dos que no están. Emer. Present, teacher. Hello, Emer. Jacobo. Present, Jacobo teacher. From San Miguel. No, I am San Salvador. I am in San Salvador, but I am from San Miguel, tiene que decir. Yes. Okay, Jocelyn. Present, teacher. Hello. Jorge. Present. Hello. Julio. Me pareció que vi por ahí a Julio. No. He's not here. Oh my God. All right, Carla. Present, teacher. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Great. Lailin. Present, teacher. Interesting name, actually. This is the first time I listen to somebody called Lailin. Thank you. Mary. Mary had a little limb, not here. Mario. Present, miss. Where are you going, Mario? Going home. Este no, voy manejando ahorita. Going home. Driving home. Yes. All right, good. Be careful. Melissa. Present, teacher. Hello, good evening, Melissa. Sergio. Sergio. No, Sergio. Oh, yeah, yo veo que está Sergio por ahí. Something happened. And Mr. Luna. Present, miss. Hey, how are you? Not bad, teacher. Oh, good. All right. After a long day of work. Hey, Sergio, I see you.
I see you, but I don't hear you. The microphone. Something happens to the microphone. Hi. Hi. Good evening. Good evening. How are you? I am fine. Great. Nice, nice, nice. All right. Vamos a ver, cualquier cosa que recuerden que hicimos ayer en la clase, escríbanlo en el chat. Alguna oración, alguna palabra, cualquier detalle. O si me quieren contar de qué trató la clase, whatever. In English, of course, escríbanlo en el chat. Like, the class was about this. Or I remember this sentence. Or I remember this expression. I remember this word. Whatever. A ver cuántos comments aparecen. Start now. TikTok, 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 TikTok. Voy a poner un timer. Y todo revisando el manual. Ajá, we read a conversation. Great. What else? We talk about. We studied, we did this, we did that. The structure was, the grammar was. A ver. What else? Vamos a refrescar la memory. Démosle refresh, al botoncito de refresh. Hey, Mary. Mary, yo veo que usted es la alegría de la casa. Good evening. Good evening. Why? Why, teacher? I don't know. Usted se lo enciende la cámara y todo el mundo. Llegó Mary. ¿Dónde andaba Mary? Where were you? Corriendo llegó a la clase. Running. Ajá, solo un comment tengo, no puede ser. Revisemos nuestra memory. Tiene que haber algo guardado ahí. Si no, no fue significativo. El hablar otro idioma también requiere memoria. Que si no, no recordamos el vocabulary. Ajá, we learned about, I learned the word enough. Más, ¿qué más hay que decir? Cuenten. Remember memories. Because memories bring back memories. Una estructura que estudiamos, una cosa maravillosa. Pasamos haciendo ejercicios de eso. We'll learn about if and when. Sentences, conditional sentence. Very good, Lightning. Estamos llegando al punto de conciencia de aprendizaje. Uy, ya se mueven las reacciones, ya vieron. Qué nice. Miren qué bonito. Reaction, zero conditional. Exacto, así se llama esa conditional sentence que estudiamos. Exactly. Ya Carlita está ahí también. Probando la reaction, antes no se movían. Very good. Le echan confeti ahí. Nice. Llevamos con los aplausos. Good. ¿Qué más? ¿Qué más estuvimos estudiando? ¿De qué trataba la conversation? Vamos a ver aquellos que sí practicaron, recordaron, completaron. Ajá. Make an exercise in the page. Yes, we completed exercises of zero conditionals on a web page. That's right. The conversation. Yes.
was about? Do you mean about a chef who wanted to open a restaurant? No. No. Not quite sure. Not quite sure. Let me check my memory. Please. Please do it. By the way, ¿quiénes recuerdan estos candies? Espérame. No me mira. Sí, yo sé, espérame. Voy a... Es que es por el background. Eso. Esas cosas que son como así. Ah. Son buenas. Los disfrutarán riquísimos. Exactly, es justamente. Vaya, así como les trae memory este candy, les debería traer memory la clase. Tenemos que fijar esa memory. La memoria es selectiva, teacher. I know, pero nosotros tenemos que usarla a nuestro favor. I had a conversation about who issues the purchases in your company. Exactly. Vaya, otra reacción bonita para Daniel. De eso trataba. Entonces, obviamente, vamos a hablar de purchases and issuing purchases in your company. Y con esto, obviamente, cerraremos el módulo 4 de Beginners 4. Y luego, Merry Christmas, enjoy your vacation, y luego nos vemos next year. Si es que nos vemos. Ustedes seguramente así. I don't know. No, no sé. I don't know. En este mundo del Señor, no quiere, todo puede pasar. Quiere seguir con nosotros, ¿verdad? Ah, va. Va. Que Mary no me llevó a Honduras, voy a decir yo. Teacher no tiene tiempo, no tiene tiempo. O sea, sí. No sé, porque sí estaba dando la clase mientras Mary was on vacation. Exactly. Estamos hablando de purchase. Después de este pequeño chascarrillo, exactly. Pero para ver si ustedes recordaban. Así concluirá este module. Anyways, así es la vida. Vamos a hacer un resumen, obviamente, que presenta el manual. And today is the class number 20. And today is December the 21st. 3 days for Christmas Eve. ¿Ya tienen listo el chumpe? Ready. Ready. Es cierto. Almost ready. Yeah, somebody in the other group told me that they have a complete pig. They say they buy, the whole family buy a complete animal and they cook it at home. Imagine. And they even share photos and videos how they do it. And I was really impressed. Some people cook chicken, turkey, duck, hen, which is fine. I mean, the idea is to share with the family. Even. Lasagna. Exactly. Or beef, barbecue, whatever. Salad, fruit salad. That's delicious, delicious. Okay. The objective is to give instructions of what to do about a purchase order of a company. Okay. Take turns discussing these questions. What do you remember about online purchases? What aspects should we consider when purchasing a product? Or purchasing products, actually. How was your experience this module? And what vocabulary related to accounting did you learn? Y tenemos algunas questions solo para hablar con nuestros partners. Obviamente, a veces sentimos que I cannot express or I don't have enough ideas or I don't know what to say, but the idea to try. The idea is to try to express in English, okay? So, vamos a tener
3 minutes to talk about these questions with our partners. I hope everybody can participate. Yes. Yo no recibí correo, no sé en tu casa si recibiste. No, fíjate que no he revisado, ya voy a revisar si tengo correo. Pues yo estuve revisando ahora y no tengo, porque de ahí sacamos algunos datos, si mal no recuerdo, pero igual son datos que creería yo que no afecta mucho. Más que todo, lo importante es el nombre del curso, tenerlo. ¿Cómo se llama? Claro, ¿cuál es? El código con el que vamos a, a identificarlo. Voy a revisar ahorita a ver si tengo correo, porque sí es cierto que creo que no me cayó. Estuve revisando hace rato y no tengo eso, así es que... Está cargando. Ahí está, la mira. Ok. Yes. Ah. Veamos entonces las preguntas, perdón. The following question with the class. It dice, what do you remember about online purchases? Como, ¿qué es lo que recuerdas acerca de las compras en línea? I remember que no use what aspect should we consider when purchasing products? Aspecto de ver. Ajá. ¿Qué aspecto puedes considerar para comprar? Formulario de información, parece, o algo así donde deberíamos poner nuestros datos. De eso me acuerdo más o menos. Disculpen, acabo de entrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues según lo que tendríamos que discutir, lo que recordamos, por ejemplo, del primero que dice, ¿qué recordamos acerca de las compras online? Lo notamos, ¿cómo? Eso sí, no sé. Porque... No sé si dijo que anotáramos algo. Solo como un breve, habría que discutirlo en inglés, ¿va? Obviamente, ¿qué recordamos de eso? La primero sería la selección, ¿va? Selección de lo que queremos comprar. Ajá, el producto. Sí, a first selection of what we want to buy. Ah. Sí, va. Sí. ¿Digo yo? Sí. De shipping address, mailing address. Y aquí está. Voy a revisar yo aquí porque si no me aparece en noviembre.
Básicamente eso es todo. Noviembre, ¿cuándo fue noviembre más o menos, güey? El 12. Lunes 12 del 12, no, 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 12 de noviembre, bueno, aquí estamos ya en el 4, 5, 6, 11, 11, 12. Por lo mismo de que dicen que a veces copian las tarjetas para sacarle plata a uno, entonces por eso yo desconfío, sé que es un método que todo el mundo está utilizando, que es como la nueva forma de pago, que es algo moderno y que uno se tiene que actualizar, pero aún así uno tiene que ser precavido, ¿va? Porque uno nunca sabe. Sí, no, por ejemplo, a mí ahí en el trabajo me dicen, Wendy, porque hoy día voy a regresar, voy a ir al banco a pagar el préstamo, la tarjeta, y lo único que no lo tienes afiliado a la tarjeta de aquí, puedes pagar cualquier banco, o sea, no, mejor voy a hacer cola al banco. Uno nunca sabe. Y César, ¿usted? In my case, just una vez he hecho, pero para comprar comida rápida, de ahí nada más. Sí, me too. Yes, me too. Pero, ¿qué piensa usted? ¿Confía o desconfía o no? Porque haya algo que haya aprendido en el tema contable. Sí, creo que permite. No lo copié yo. Ah, okay. Bueno, creo que eso es algo. Yo creo que con eso nos podemos ir ya, va. Sí. Hi. Hi, hi. All right. Después de haber compartido nuestras ideas in the groups with our partners, veamos. The first person, cualquiera de las preguntas que quiera responder está bien. No hay un orden específico o estricto. Cualquiera de las questions que quiera responder es good. Voy a elegir la primera persona que va a participar y esa persona puede contestar cualquiera de las questions y luego esa persona elige a alguien más y así sucesivamente. Okay, and so on and so forth. The first person to participate is Valmore. Sería la primera. The first question. What do you remember about online purchase? Yo puse and fear selection of what we want to buy or to buy. Okay. And now the destination of origin. Okay. Solo eso. Okay. Like the steps to do the purchase, to do the online purchase. All right. Great. And the next person? Say a name. Elija alguien más. María de Jesús Martínez. Okay. Go, Mary, go. El compañero que le hice. Go, Mary.
Ya sé quién va a ser mi víctima, fíjese. Uy, no. Ya sé a quién voy a seleccionar. Gracias por darme ideas. They are your fans. Ah, yes. La venganza nunca es buena. ¿Cuál pregunta me toca a ti? You choose any question you want to answer. Okay. How was your experience in this model? Okay. From the bottom of my heart. Okay. Okay. My experience in this model is a new experience because in the other models, I learned English in a different type. Okay. Uh-huh, the different way. This model, the class is more technical, is more interactive, and it's a new experience for me because the other models I was studying so much grammatical, and this model I changed the form to learn English, but it's good because I changed my mind, I changed my the old form to learn. Only that. Ahí donde surgen las reactions por la participación. Ok, y ahora adivinen a quién selección. I don't know. A César. A Meli. Gracias. Vaya, por lo menos nació aquí una friendship. Él fue voluntario desde un inicio. Ok. All right, César. Ok, what do you remember about only purchase? Whatever question you want, any question you want. You don't have to just go in order or select a specific one. Okay. The first, I remember the online portal. Many experience. It depends the person, because there is a problem when realize by online, because we can receive a different product than order, or when the page that they ask for very private information. Mm-hmm. And who was your experience this model? I think in this model we learn about different topics about the purchase, sales, more technical vocabulary is new for me. All right. And you were the assistant in the accounting unit. the person expert is Mary. Maria. And you are the auditor. Okay, well, thank Cuando you. Cuando sea grande, pues igual que. One more participant, please, César. Revenge. Revenge, check. Mario, Waldo. Okay, Mario.
No answer. Not yet. Okay. let me check. Carla Elizabeth. Carla. Yes. Yes. Gracias, compañero. Thank you very much. okay. How was your experience with this model? Mm-hmm. My experience with this model, I learned different topic about Grammarly. Mm-hmm. So I didn't know mm-hmm. about topic, and I didn't know the different words mm-hmm. and vocabulary mm-hmm. too. And for me, and I liked this model. Sometimes and I don't connect. Because I no podía, I couldn't. Sorry, teacher. Uh-huh, but it's okay. But this was better experiences about English. Nice. Thank you, teacher. I love it. Okay, the reactions. Yo cuando estoy compartiendo pantalla no puedo poner las reactions, pero después sí. Vaya, así que todos pueden reaccionar. Okay. Yes, great for your participation. ¿Qué hora creen que es? What time is it? Break. The break. Yeah. This is a great experience this morning. Pues no, fíjense, yo les dije, me recuerdan que a las 8:40 we have something very special because today is the last class. We have relation yes, with the candy. We have the survey. Sí, tenemos la survey. Vaya, pero los que estaban preguntando dónde les habían enviado la información, está en su grupo de WhatsApp, ¿ok? Aquí les muestro. Obviamente aquí está. El recordatorio, les saludamos en parte en el corporativo. Por medio del presente se les invita a poder realizar la encuesta de satisfacción. Para aquellos que gusten copiar algunos datos desde acá, lo pueden hacer así, exactamente, ¿verdad? Yes, y luego aquí está el link. Todos deben abrir el link. Si lo quieren abrir desde WhatsApp, aquí está el enlace para tomar la encuesta. ¿Sí? Y tiene que abrirse, desplegarse exactamente like this. Yeah. Cuando ya hayan accesado al link, me confirman con un like o un pulgar arriba. Please. Tenemos que poner el nombre de apellido y dirección. Ok. Vamos a ir así paso a paso, si quieren. Cuando ya estén todos en el link. Ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y plecas. Por eso les decía, si quieren copiarlo directamente desde acá, lo hacen así y lo ponen. O lo quieren poner manualmente, está bien, no hay problema. 28, 6, 37, 7, 8, 10, 0, 7, 0. Slanted bar, se llama en inglés. 2022. Si tienen WhatsApp web, igual lo pueden copiar desde ahí. Desde su grupo de WhatsApp, donde se les compartió esta información esta tarde. Justo acá. Yes, alguien también lo compartió. Dice que alguien lo había compartido en el chat de Zoom, pero no. Pero igual también si alguien lo quiere compartir de ahí, está bien. Nombre completo mío, ¿verdad? Yes. El nombre que aparece tal cual como usted se inscribió. Luego, yes, nombre completo. Y su correo electrónico con el que se le contacta. A través de el correo que se le contacta desde Inglés Corporativo. Luego
tenemos el número de celular. Number 6, no tengo que explicarlo. Number 5 tampoco. No, el departamento de residencia sí. Por ejemplo, usted dice, yo vivo en Lourdes. Okay, ¿Lourdes pertenece a qué departamento? La Libertad. Exacto, ¿verdad? Son los 14 departamentos de El Salvador. Esto es como la oración a la bandera y como el himno nacional. Wait me, teacher, please. Sí, la esperamos. Tranquila, Lailin. Don't worry. Relax. Chill out. Que no me permite. El que no le permite, Jorge. Entrar. A Link. Sí. De verdad. A este. Lo que me enviaron es no, que no me cayó así. Está diferente a mí. ¿Aquí en el grupo de WhatsApp? Sí, ahí está. ¿Del creo. Curso? Ajá, aquí está el link. Entonces me dice enlace exclusivo. De verdad. ¿No está, está logueado usted con la misma cuenta de correo? Teacher, aquí no. Donde dice nombre del proveedor que, con el que se capacitó, dice. Inglés Corporativo Regal International SADCB, tal cual está. Ah, ok. Ok, thanks. Ok. Nombre del curso. Nombre del curso. Inglés Principiante Módulo 4, tal cual es acá. Y Cher, ¿qué fecha empezamos? Ahorita le comparto. Fecha de inicio 22, yes, November 22nd, ¿verdad? 22nd of November, sería el 22 de noviembre. Y la fecha de finalización sería el 21 de diciembre. Este día, ¿verdad? ¿Qué fecha dijo? Disculpe, teacher. 22 de noviembre. 22 de... Y a este día, ¿ves? Sí, al 21 de diciembre. Ok. Voy a como por acá. No puedo quitar entrar. ¿Qué habrá sucedido? ¿Está intentando desde su PC o desde el teléfono? Puede tomar un screenshot y mandarlo al grupo de WhatsApp para ver qué es lo que pasa. O sea, le voy a enviar lo que me, o sea, que mi, el mensaje que me cayó fue diferente. Uh-huh. Porque tenía ahí. Por favor. Teacher, ya lo puedo mandar, espérame. Si usted ya la terminó, sí, puede mandarla, solo que recuerden que al terminar toda la encuesta deben tomar un screenshot, que ya lo enviaron, exacto, y mandarlo con su nombre completo al grupo de WhatsApp. Okay, thank you. Ya veo aquí el de Melissa. Eso que le aparece, Mr. Elio, es que usted está en el mensaje que les enviaron para la clase. Ese es el enlace de la clase. Pero no tengo otro tipo, solo ese. Ahorita le voy a reenviar entonces ese. Okay.
Teacher, ya lo finalicé. Tengo que enviarlo a algún lugar, no. Sí, tiene que tomarle un screenshot y mandarlo con su nombre completo aquí al grupo. Ok. ¿Cuál es? 22 de noviembre. Las personas que ya finalizaron la encuesta, tenemos a Melissa. Quiero ver desde Melissa, Balmore y Sergio, si le pueden agregar su nombre completo abajo a la screenshot. Wilfredo, Lailin, Balmore, nombre completo. Jocelyn. Teacher, tengo una consulta. Dígame. Estoy llenando la encuesta, pero al inicio me pide un número, no sé cuál ponerle. Es el número que está, aquí se los puse yo. Igual, se los enviaron ahí en el link, pero acá está, lo puede ver en la pantalla. 28637-7810-EGS. Ok, gracias. Ok. Carla Balmore, gracias Balmore. Y alguien más envió un screenshot sin el nombre. Por favor, agregue el nombre completo. Imer, Edwin, Jacobo, Sergio, thank you, Sergio. Ah, it was César. Please. Teacher, yo la estoy haciendo, pero no encuentro dónde está el número de orden. Es este, el que está al inicio. También aparecía en el link que les enviaron. Justo al inicio. Déjenme ver acá. Si me voy acá. Está acá. Dice orden de inicio. Ah, este. Ok, chef. Mary, very good. Mario, thank you. Thank you, Sergio. Sergio ahí les copió todos los números y los datos que les pide. Ok. ¿Alguien aún está pendiente? Yo sí. Ok. ¿Logró ingresar? Sí. Ay. Con el correo ahorita. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más, aparte de Jorge, que esté pendiente? Yo lo estoy haciendo ahorita. Ah, vaya. Perfecto, perfecto. Sí, los esperamos. Terminamos ya. Done. Aquí ya llegó el de Eric. Ay, qué mala, Carlita, mala. Ya llegó el de Carlos Emilio, Eric Armando. I want to have vacation. I see. We are all excited for vacation. But on vacation you spend so much money. Teacher, excuse me. Nombre del proveedor. Regal, inglés corporativo Regal International. Acá está. Permítanme. De las opciones que le da, inglés corporativo Regal International. ¿Y nombre del curso? Nombre del curso. Ay, espérame. Ahorita le digo. Por aquí se los puse. Inglés principiante módulo 4. Yes.
Teacher, ¿cuándo inició? November 22nd, el 22 de noviembre. ¿Cuándo fue el inicio, Pita? 22 de noviembre. ¿Y la fecha de finalización, teacher? Today, December 21st. Daniel, ¿se le puede agregar el nombre completo a su screenshot? Please, se lo vamos a agradecer. We will appreciate. 24 me dijo, ¿verdad? 21st, o sea, 21, hoy. Ok. Daniel. Se lo borro, Daniel. Ahí está. Thank you. Nombre completo. ¿Es necesario ponerle ahí si necesitamos otro curso? Es opcional. ¿Y lo otro, los comentarios? No me deja. Siempre y cuando no tenga un asterisco es opcional, pero si tiene un asterisco tiene que imponer alguna información. No. Uh-huh. Así funcionan los forms. Si tiene un asterisco, si no, no lo deja pasar a la siguiente opción. Pero si no. No tiene asterisco y no me deja pasar. Really, a proponga algo. Thank you. Okay. Ahí está el de Emerson. ¿Quién es el de la vaquita? Eli. Ok, Daniel. Bien, Daniel. ¿Y quién es el todas mienten? Yo sabía que no se iba a quedar con la duda. Ay, lo siento, pero es que llamó la atención. Ay. ¡Ah! ¿En serio? Yes. Edwin. Please. Cuanto una pregunta, dice antes de enviar. Revise, váyase hacia arriba, revise sí. Si hay alguna que no haya marcado. Sobre todo de las que tienen asterisco. Teacher, podía poner el AS, ¿cómo se llama? El número, creo que es, abajo de la. El número. Lo puso al principio. Ahorita se lo muestro. Este. Este. Sí, de la sí. Orden, sí. 28, 6, 3, 7, guión, 7, 8, 10, guión. Tiene que llevar el espacio. Tiene que llevar los guiones, las flecas. Ah, sí. Sí, porque eso creo que no lo explico. Ajá, por eso le sugieren copiarlo y pegarlo. Julio Roberto, thank you. Teacher, una pregunta. ¿Y qué otros cursos? ¿No le salen alguna otra opción ahí? Excel avanzado, pongas. Pueden entrar a la página de software para ver cuáles cursos se ofrecen. Yo eso puse, teacher, quiero aprender. Yo igual, pero siempre me ignoran. Nunca me dan Excel. Todos necesitamos Excel en la vida. Yo me tengo que certificar en eso. No.
Es que sí están los cursos de Excel, pero a esta misma hora, por eso es que nos chocan, no podemos llevarlos al mismo tiempo. Por eso no nos invitan. Ajá, hasta que ya aprendamos inglés vamos a poder recibir los de Excel. Eso depende de la teacher, no de nosotros. I'm sorry. Mr. Jorge, ¿lo logró? Ya. Dun. Okay, perfect. Aquí ya los memes. Los memes. Bueno. Attendance. For the second time. Veamos nuestra última attendance, Valmore. Thank you. Aquí. Presente. Right, Carlos. Presente. César. I'm here. Claudia, si no se pudo conectar. Daniel. Present, teacher. Edwin. Present. Emerson. Emerson. Very teacher. Okay, thank you. Emerson, lo vi llenando la encuesta, pero no me contesta. Vaya. Eric. Present. Imer. Jacobo. Present. Present teacher. Thank you. Jocelyn. Present. Jorge. Present. Julio. Present teacher. Carla. Lailin. Present. Mary. Present. Present, Miss. Meli. Sergio. Present teacher. Present teacher. Present. Yes. Casi, almost. Solo Claudia nos faltó. Pero alguien dijo que se había ausentado hasta del trabajo. Así que, hopefully esté bien. Esperemos que sí esté bien. Bueno, hemos logrado nuestra primera hora. The first hour. Now we are all ready. Are ready for the break. Yes, to relax. Okay, 5 minutes. 10 minutes, thank you. Bye.
Hello, hello. Welcome. Thank you. Welcome back, everybody. All right. As we were looking at, we are on the purchasing orders, right? So give instructions on what to do about purchase order of a company. Read the following purchase orders information of a company. So esta es una purchase order, right? So Builder MT Management Technology, that's MT, I bet, right? The date is the 1st of September, September 1st, or the 9th of January. So it all depends, right? Aquí va a depender de en qué formato está mes, día, entonces sería January 9th. Okay, job number, order date. So definitely it's this one. And purchase order. Esta es la orden de compra. The vendor, Brighton Buildings Material, North Highway 24, Denver, CO8224. And the job address, 1010 Deer Trail, Lakewood, CO8229. Please supply the following. The item descriptions, the quantity, the unit, the price, and the total. So the work has been completed to the terms and conditions stated in our contract. Next, net order, sorry, taxes. Oh, no hay taxes, qué nice. And the total order, right? So this information is by, completed by Bridgestone. Building material, date, builder, and the date. Of course, esta orden, esta purchase order, ustedes también la tienen en manual. Se los voy a compartir de semana para better reference. Déjenme por acá esta. The manual. Empezar. A little bit. Wait a second. Voy a andar un poco. Y está justo acá. ¿Ya? En esta order, dice, give instruction of what to do about purchase order of a company. Discuss, do you issue purchase order? Ayer estuvimos preguntando, pero nadie, bueno, una persona nada más hace este tipo de actividades en su trabajo. What is the first piece of information that you need? What else do you need after that? Y luego tenemos el ejemplo. And read again the purchase order information and identify the following information. How many items are they buying? ¿Cuántos artículos están comprando? Just two. Frame materials, right? Dos artículos. Algo caros, ¿verdad? 255.20. And this one is 6,000 or 6 million? 6,160. Mm-hmm. Okay. Es por lo de los centavos, ¿verdad? Que tiene esos dos decimales. How many items are they buying? Two items. How much is the total price? Two items. Mm-hmm. Two items. Mm-hmm. And the total. Yes, 6,415.20. Eso era lo que había que completar acerca de esta orden de compra. Luego tenemos lo de los time clauses. ¿Qué es un time clause? No sé, pues, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come?
Bueno, un time clause es como decir una explicación previa o que ocurrió durante un tiempo en específico en el sentido de toda la oración. En el caso, before you start writing the purchase, o sea, aquí denota un tiempo. ¿Cuándo? Antes, before. Before you start writing the purchase order, comma, you have to check every product. O sea, ¿cuándo es que usted debe, okay, chequear los products antes de empezar a escribir una orden de compras, una purchase order, right? Por eso está como esas frases que denotan el tiempo en el que debe ocurrir la acción. En este caso, de la primera es before. Luego tenemos after, que sería lo contrario, después. After they pay, they can start placing the packages on the truck. Después que ellos pagan, después de que ellos hayan pagado, se pueden empezar a subir los paquetes al truck. Ok, we are authorized to change items until we check the purchase order. Estamos autorizados para cambiar los items hasta que nosotros revisamos o chequeamos the purchase order. Entonces estas palabritas son como bien clave. Before, after, until, y luego la última que es as soon as. Tan pronto como, así creo que es la traducción más cercana. Tan pronto como nosotros hayamos registrado la orden en el sistema, you can take it home. Yes? So, before, after, until, as soon as. Y esos son los time clauses. Generalmente es como, como están denotando un espacio, un periodo de tiempo, entonces se separan con una coma del resto de la oración. Ok, so you see, before you start writing the purchase order, you have to check every product. After they pay, we can start placing the package on the truck. We are authorized to change items. Aquí, si se fijan, no lleva coma porque la cláusula de tiempo va hasta el final. Until we check the purchase order. Pero si usted lo pone al inicio, sí le tendría que poner la coma, ¿verdad? Si usted dice, until we check the purchase order, we are authorized to check the items. As soon as we register the order in our system, you can take it home. All right. Aquí vamos a utilizar un poquito como el sentido de las oraciones y decidir si necesito before, as soon as. Once es muy parecido a soon as, una vez que, or until, after, or before, until, or before. So, vamos a trabajar en este exercise, creo que igual. Les comparto el screenshot para aquellos que no tienen el manual a la mano, valga la redundancia. Okay.
Compártela ahí, compañero. Vamos a ver. Bueno, ahorita la busco. Ahí está, compañero. Hasta que pagues por el material, puedes No, iniciar a usarlo. Podría ser hasta o... Bueno. No, una vez mejor, se oye más. Más formal. Sí. Entonces, until, ¿qué dijo la teacher que significaba until? Hasta. Y dijo que ons era como igual a as, un as. Ajá, sí. Una vez. Quiero ver, una vez yo pague el material, yo puedo empezar a usarlo. Una vez. No. No sé si escuché mal. Until sería. Ahí sería until. Sí, until. Porque es hasta que pagues el material puedes empezar a usarlo. Ok. Ah, ok, sí, está bien. ¿Y once? ¿Once qué una significa? Vez. Una vez. Porque puede ser, ajá, una vez tú pagues el material puedes empezar a usarlo. Ajá, una vez o hasta, pero yo creo que sería mejor hasta. Hasta que tú pagues el material. Podría ser cualquiera, quizás, ¿verdad? También. Bueno, dejémoslo con útil. Vale, la tercera. Tres, after. After. Give the change after you know how much is total is. Dar cambio después de saber cuánto es el total. Okay. Sería until, sería la cuatro, sería all the workers can go until they finish their work. Todos los trabajadores pueden ir hasta terminar su trabajo. Tan pronto tengo mi trabajo, voy a tomarme un baño. O sea, as soon as se dice. O before. Yo pienso before, que podría ser before. Before. Sí. Porque sería como antes de ir al trabajo. Antes de ir al trabajo, tomó un baño. Ajá. Pero no sería tan pronto como llegue al trabajo, tomo el baño, porque no puedes tomarlo en el trabajo. En el mío sí. Ah, ¿en serio? ¿Cómo así? Ahí hay duchas. Wow. Ya se bañó ahí. ¿Qué va a hacer? No, yo no me voy a bañar ahí. Uy, señor. Ajá. ¿Cómo sabe que hay baños entonces? Ajá, ajá. Sí hay, pero ajá. No sé quién se quiera bañar ahí, va. Yo creo que, ya sabe. Pero yo no. Sí, la verdad es que son de bastante uso habitual y ya ves, quizás va a ser la propuesta que me voy a hacer ahorita de aprendérmela y de ya no estar en eso, en buscar el significado en el cerebro,
Así como estábamos haciendo hace rato, que estábamos buscando el correo. Ya no hacer eso. Hello. Uy, me estoy desvaneciendo. Este frame no sirve. It's not good. Hello. ¿Qué tal les quedó? Very well, very good. Mistake, wait a minute. Error. Por alguna razón tengo esto. Time closes, oh no. No. Omitimos ese exercise de nuestra vida. Ya vamos a regresar. Ok. La explicación de los time closes, ya lo hemos visto. Eso es como un cuadrito también que lo explica como más paso a paso, que son los time closes y los main closes. Obviamente tengo que tener las dos cláusulas en una sola oración para que tenga sentido. En el time close generalmente uso las palabras, los time words, before, until, after, as soon as, once, el subject, el verb y cualquier otra información que es como complementaria. Y luego el main close. Para aquellos que son un poco observadores, se fijan, aquí tengo un sujeto en la cláusula de tiempo y en la cláusula principal también tengo otro sujeto. Entonces, como dos cláusulas separadas por coma completan una sola oración, en un solo sentido. All right, esto igual se los comparto later para mayor referencia. Ahorita vamos a ver para el que lo repetimos. ¿Cómo? ¿Por qué lo repite? Porque necesitamos dos cláusulas. Ok, en la cláusula de tiempo tiene que tener un sujeto y un verbo para que tenga sentido la cláusula. Y en la cláusula principal también tiene que tener un sujeto y un verbo. Por eso son cláusulas. Es como decir, tan pronto como yo llego al trabajo, enciendo la computadora. Pero en inglés, o sea, en español nosotros omitimos el segundo sujeto, porque en español existe eso del sujeto tácito, que soy yo. No puedo estar diciendo yo tan pronto llego al trabajo, alguien más. Entonces, si fuera el caso de que otra persona hace una acción, nosotros lo repetimos en español, pero en inglés no existen oraciones sin sujeto. Entonces, por eso lo repetimos. Igual acá podría cambiar el sujeto en la cláusula principal, no pasa nada. Pero sí siempre tiene que haber un sujeto y un verbo en cada una de las cláusulas. Ok. Vaya, yendo. ¿Y el verbo cambia? Eso va a depender. Puede estar en presente, en la time close y... Sí, puede estar en cualquier tiempo, no necesariamente. Tiene que estar en un tiempo específico. Acá generalmente lo ponemos en presente, en la cláusula de tiempo, pero acá puede ser en futuro o en presente. Regular y irregular. Como sea. Ahí cualquier cosa va. Sí. Ok. Bueno, revisemos cómo les quedó esto. Before or as soon as. ¿Qué eligieron? Before I get a job. Ahí creo que para mejor sentido yo lo diría before I get to work or before I get to my job, right? I have to take a shower. Yo tendría como a dar un poquito de confusión.
Okay, once or until you pay for the material, you can start using it. Until you pay for the... Sí, hasta que ya lo ha pagado, no puede ser. Antes, ¿verdad? Okay. Give the change after or before you know how much the total is. After you know how much the total. Si no, ¿cómo van a saber cuándo tiene que dar vuelta? Okay, all the workers can go until or before they finish their work. Until. Sí, qué galán sería que before you finish, right? No. Acabamos de ver eso, acabamos de recordar y yo iba a decir before. Okay, qué galán. No, si no termina, no se vale. Ok. Bye. Regresando. No sé si vieron esta orden. This purchase order. Aquí, en caso de que ustedes hagan este tipo de funciones en su empresa, dice complete the following purchase order, then describe to a partner the process of selling a product. Company, phone address, vendor, ship to, day, purchase order number, phone address. Y aquí ponen los detalles, la cantidad. Los detalles, qué tipo de objeto, de item están comprando, la cantidad, lo que vale por unidad y lo que vale en total. Si aquí pusieron 5, que vale $5 cada una, aquí en total tendría que ser 25. Esto es algo que van a completar con alguno de sus partners. Si no es algo, un dato real, pues pueden ustedes ser creativos e inventar. Okay, imagínense que usted tiene una, un día esto me llamó la atención, una señora que tiene una tienda. She was coming in her car with the bottles of soda. ¿Por qué tendría que ir ella y comprar la soda para revenderla en su tienda? ¿Porque no tiene un proveedor que se la venga a dejar? ¿O porque no hizo la gestión a tiempo? No sé. Pero el punto es que me parece que ahí está ella invirtiendo y gastando más de lo que le puede ganar a la soda. Depende. A veces hay productos en liquidación que son más baratos que en el camión distribuidor. Sí, ellos los van a traer. Entonces, algunas personas cuando están, bueno, hay como ciertos días que está como el precio, un low price. Y ella solo estaba aprovechando. Entonces las personas de las tiendas van y acaparan la oferta porque es un precio realmente más bajo que el camión distribuidor. Good points. Sí, yo no lo había visto así porque dije, ay no, entonces no le tiene cuenta. Y si ella está invirtiendo en gasolina, en ir y todo. Y yo veo que aquí pasa el camión. Igual yo no le voy a comprar soda. Pero la compra. Pero la compra. Va, entonces ustedes sean creativos. Imagínense que tienen una company o una store o algo, un restaurant o una bookstore. Si yo tuviera un business, yo tuviera una flower shop. Pero, vamos a ver, vamos a crear nuevos grupos para que ustedes pongan esa creatividad a florecer. Let's go. Si no se puede. O sea, ahorita. Teacher, una consulta. Sí. Sería, vaya, porque aquí vamos a como llenarlo, ¿verdad? Sí, llenar una orden de compra. Usted ahí puede inventar. O sea, si usted no está a cargo de hacer ese tipo de órdenes de compra en su trabajo, usted imagínese que usted tiene su propia empresa, su propia store,
su propio negocio, que usted va a hacer una requisición de compra. Okay. No, no, quedaron todos los buenos, me parece. Por shopping blouse, for example, o shopping no flower shopping. Vaya, flower shopping. Okay, and pong 22, 23, 23. 20, después 0. 20. Ah. Okay. A usar la imaginación. Okay. A ver, imaginación. Star, imagination. Ven a mí, imaginación, ven a mí. Ah. Okay. Vamos, César. César, basada en. Okay, primero el nombre de la compañía. Uh-huh. Company name, whatever, el que sea. Toyota. El pollito feliz. El pollito feliz. The chicken happy. The happy chicken, pues si quiere hablarlo en inglés. Ajá. Oh, es que César es bilingüe. Ahí estamos mal, entonces. Pues sí, no quieren dar nombre. Vaya. Phone number. Aquí vamos a inventar uno. Aquí lo vamos a poner. Ok. Address. Ok, una address. La que sea, una location. Colonia El Matasano. Aquí no hay tales de ponerlo en... No, ahí no, porque es algo propio, no lo puedes traducir. Exacto. Número 1422. Pena como que sí. Ahora que la pueda mover. Bueno, el teléfono era 555. 3129. Yes. A saber de dónde es ese teléfono, pero es un teléfono. It depends. Ese es lo peque. No sé, ese peque. Address. Boulevard ¿qué? Boulevard Strip. ¿Cómo? Boulevard Strip. Strip, ¿cómo se escribe? Así. S-T. Sí. ¿Así? Sí, creo que sí. Strip. No, no sé, no estoy seguro si es P o es D. No, pero creo que es P. Depende de lo que querrás decir. Pero, ¿cómo es inventado?
is Avenue, ¿qué? 203. Street. Bueno. Local 45, pongamos. Calle 911. Hola. ¿Se te trabó la compu? Bueno, creo que la terminó sacando ella. Me perdí un ratito, perdón. Yo creo que te había sacado la aplicación porque a mí me sacó hace unos 20 minutos de la clase. Sí, a veces creo que fue la mala conexión, pero bueno. Ay, veamos. ¿Qué estábamos? En address. The Boulevard Strip and Avenue 25 and 203, creo que. Sí, 555-3129. Y aquí era... Aquí vemos, aquí. Familiar pack. Joe Mary. I invent. I don't know. No, si no necesitas ayuda, o sea, ya lo estás haciendo todo, imagínate. No, pero es que ahí los compañeros no están participando. Bien, bien. Estoy hablando, escuchando a Daniel, no, Sergio. Daniel, bien. Sergio no le dan la oportunidad de participar. ¿Cómo no? Si han estado participando. Ellos quieren participar, yo sé. Usted no deja. Desde ahorita no hablo. Va. Ya hablo. No, Quantity, le vamos a poner que son varios, ¿verdad? Para una fiesta. Ten o five. 10, para una fiesta. Sí. ¿Y el precio unitario de un combo más o menos? ¿Cuánto andaría? Unos 99. ¿$15.99? Uh-huh. Y no le perderán. Caro. Sí. No, antes era más barato. Lo que pasa es que como ahora todo se infló. Pero está más caro, compañero. Ok, entonces aquí sí vamos a hacer la cuenta. Pero no. La multiplicación. $159.90. Está caro. Está caro el pollo. Por ahora no compro pollo. Vaya, ahora que ya la tenemos, a ver quién se anima a explicarla, porque aquí dice, ¿ve? Describe the panel to process. Ok. Complete y describa. ¿Quién se anima a explicárnosla? El proceso de venta. Mary. Daniel. Yo siento que Mary tiene un inglés bien fluido. Votemos. Ah, no.
No. Oh, ya saben que te van a elegir. Son unos tramposos, me van a elegir a mí. No, va, no, ahorita, no, 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 ese es ahorita. No. Ese es entre votemos, nosotros. Pero yo estoy fuera de la votación, va. Oh. Sí, no, no, ahorita es nada más así entre nosotros. Que más o menos se describa cómo es el proceso de venta de un producto. No sé si se refiere a toda esta orden, pero podríamos tomar esta orden de base. ¿Cómo explicar? Ajá. De hecho, este es un proceso de venta. Digamos, el cliente llama, supongo yo, ¿verdad? Sí, el cliente... Compré. Ah, no tenemos el nombre del cliente, de hecho. Porque sí. Este es el vendedor, ¿ve? Y no tenemos el nombre del fulano al que se lo vamos a mandar. Solo se está llenando la orden. El proceso de llenado de la orden. ¿Sí? Pero en realidad sí sería una venta al final. O sea, solo que no se está... Solo se está ingresando, pues, como ingresar una venta. Pero sí nos faltó el nombre de... En esta cuestión nos faltó el nombre del... No está. Del comprador. Solo está el nombre de la compañía, el nombre del vendedor. Y las direcciones. Los datos del... Porque hay dos direcciones. Teacher. Finish. All right, thank you. Okay. ¿Cuánto de leche? Ah, espérense. ¿Cómo la queremos? ¿Líquida o en polvo? Pero ahí sería en libras. Litros. Ah. Ah, pues no. Entonces, ¿cuántos litros queremos? Dos. Tres. Tres litros. Uh-huh. ¿Cuánto cuesta cada litro? La que compré yo me cuesta 1.50 y no. 1.50. Bueno, ahí no sé yo. No sé del mercado como está ahorita. Ahí estamos. Entonces, el total de nuestra lechita sería 4.50. Correcto. Ajá. Qué barato, ¿no? Cabal. Ahora aquí vamos a poner los platanitos. De bananas. Banana. Banana. ¿Aquí cuánto vamos a querer? Unas 12 unidades. Ajá. ¿Cuánto cuesta cada uno? 25 centavos, 30. ¿Cantidades? En cantidades, lo están metiendo a veces hasta 3 por el dólar. Uh-huh. Oh, chica. No, pero pongámosle que es como es un... Hey. Finish the order. Finish. Great. Mm-hmm.
Ya regresaron todos. O todavía estaban working. Working, working. Ahí están regresando. They're coming back. Hello. ¿Qué tal les fue creando su purchase order para su business o su company? Digamos. We didn't understand some parts of the form. Yeah, of the form. Because we have a vendor and ship to. Uh-huh. And the other side, we have the phone and address. But what address? We have the address of the company in the left side. Uh-huh. And in the right side, we have other address. But in the left, we have ship to. Ship to is the address the address to deliver, right? To be the, yes. Mm-hmm. By the other side we have address, maybe chip 2, the name of the company and the address of that company. Yes, in the left side, see, yes. Mm-hmm. Company and address, company. Mm-hmm. Donde dice chip 2, a qué compañía. Solo escribe el nombre de la compañía nada más y luego el address de esa compañía donde lo va a enviar. Ah. Uh-huh. Oh. Después de haberle regado, lo entendimos. Ok. No, that's ok. Bye. ¿Alguien no quiere compartir su purchase order? Maybe unas bien nice. Voy a dejar de compartir porque ustedes quieren compartir la pantalla. ¿O no lo hicieron en Excel? Ah. Ya les hubiera quedado ahí su order para su own business. No, ahí tienen los detalles. Lo trabajaron y no lo guardaron en el screenshot. No lo guardamos, teacher. Y si les pido ahorita, sí, la carpeta de todas las actividades que hemos hecho. Que no sacó. Estábamos haciendo el presupuesto de los frijoles. Es que no sacó, teacher. Nada, vaya, pues está bien, los perdono, no se preocupen. Es su conciencia. Pero se lo decimos. Vaya, please. Vaya. Presentando nuestra compañía Empanadas SB. Ah. Me interesa. Hambre. I'm interested. Very creative. Okay. All right, continue. Okay. Veamos. The phone is 555. 555. 3129. Boulevard Strip, Avenue 42. Quiero ver. 42. local 20, ¿no? ¿Cómo es? 12. Ajá. 12. And vendor is Marixa Ramírez. El chip no sabíamos, así que no le pusimos. Y quiero ver lo que le sigue. Era date, the 21st. December 21st, 2022. Purchase today. Order. ¿No? Today. Yes. All right. Purchase order. Yeah. EM003. Creo. And the phone. 2345 6789. And the address, street Las Colinas. Las Colinas Avenue, local 2. And the tiles. Mm-hmm. We need milk and pedimos, no sé, no me acuerdo cómo se dice. We order. Mm-hmm. 3 liters. Liters. No sé. Liters. Mm-hmm. Okay. 3 liters of milk. Mm-hmm. And
each letter, the phrase, the unit phrase is 1.50 dollars. Mm-hmm. Yes. In total, 4.50 dollars. ¿Le sigo diciendo lo demás o solo eso? Claps. ¿Va a comprar o no? Compramos. We buy bananas. Uh-huh. Twelve units, and each unit price is 30 centavos. Cents. Like 50 cents. Okay, cents. And the total is, quiero ver cuánto era, 3.60 dollars. Okay. Hasta ahí nos quedamos porque estábamos haciendo el presupuesto de los frijoles, pero usted nos sacó. Hasta ahí llegó la purchase order. Vaya, continúen con el business, please. Ustedes no se den por vencido, ¿ok? Bueno, ¿algún otro profitable business? Le voy a compartir la que hicimos nosotros, dicho. Excelente. Así es más fácil. ¿Cómo dices, María, que lo vas a explicar? Vi que María estaba haciendo señas. No, es que vi que estaba haciendo señas, como quien dice, yo lo quiero explicar. Ya la hizo, María. Okay, let me share with you. Okay. El honor es para César Castellón. Ya se ha de haber dado a la fuga. Don César. O oh, Sergio. There is. Ahí está, here. Vaya, está. There is Castellón here? No, nobody. Nobody knows him. All right. Okay, the company is Happy Chicken. The phone number is 503-7788-9910. The address is Colonia El Matasano, number 1422. The vendor is Cesar Cervellón, by the way. And the ship to La Coruña, number 1421. The date is December 21st, 2022. Purchase order is the number 12345. And the phone is the 2445-5820. The address is to Nuevo Lourdes. And now, detail is a familiar pack. The quantity are 10. The unit price per each one is $15.99, and the total is $129.90. That's all. Bravo. Let me tell you that company was created thanks to our founder. Maria de Jesus. The founder and creator of the company. All right. Pero por lo menos tiene ideas creativas, Mary, para crear su company. I just invent the name. Vaya, está bien, don't worry. Bueno, ¿qué creen? Por cuestiones de tiempo no van a presentar sus companies purchase todos, pero ahí tienen todavía para seguir trabajando algunos para mañana. Para tomorrow. Mañana. ¡No! Entrar en crisis, Mary. Tomorrow. Que María lo quiere mañana explicar. Mañana voy a dormir. Okay.
Vaya, no, tranquilos, no entren en caos. What do you do if you have extra money? If I have extra money, I take a vacation. Ajá, if I have extra money, I buy presents for my nephew. If I have extra money, I save. Ajá, eso es un conditional. If, bla, 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 el resultado. Entonces, este es como un ejercicio de zero conditional. What do you do if you have extra money? If I have extra money, I take vacations. What do you do if you have free time? If I have free time, I sleep. I sleep. Like tomorrow. Okay, if I have free time, I read a book. If I have free time, I go running. If I have free time, I see a movie. What do you... Okay, extra money again. No, if you need... Extra money. What do you do if you need extra money? If I need extra money, what extra time? I work extra hours. If I need if I need extra money, I ask for a loan to a bank, or I use a credit card. Okay, what do you do if you wake up very late? If I wake up very late, I take a taxi. I call the office. To my boss. I call my boss. If I wake up very late, I call my boss. I report that I am in traffic. What do you do if you are on vacations? Yeah. If I'm on vacations, I sleep late. I sleep. I visit the touristic places. I go out. Bueno. Y así. And so. Pues, aquí están todas sus actividades completadas al día de hoy. ¿Hay algo de lo que me haya olvidado por casualidad? Me dicen. La attendance, miss. Nadie me recuerda la attendance en este grupo. ¿Qué ha pasado? It's surprise, every... Surprise, surprises. Merry Christmas. Merry Christmas. Enjoy your vacation. Ay, un consejo, si se lo puedo dar en español, es por favor, sean tolerantes, pacientes, amigables, respetuosos cuando manejen. Que ahora me encontré con cada tipo que maneja en la calle. La pena es. No, y así queremos sacar esta nación adelante, así no me va a poder. Teacher tiene que controlar su chakra. Sí. I do myself, pero ¿y la otra gente? No la controla. No, señor, que me molesta. Guarda el carro. Que controlar a su chakra. Yo jamás le pito a la gente. Y la gente me pita por gusto. Hoy sí. Es que suena como que hoy sí. Así se oye. Hoy sí, hoy se yo que pitó. El modo gru que saque. No, yo no entiendo, de verdad. Yo no los entiendo. Vale, aquí les voy a poner una picture de los que sí conocimos en persona, digo, en cámara. Aquí los pongo en el chat. Y los demás, un gusto. Me hubiera gustado interactuar con ustedes. Hubiera sido lindo poderles ver, pero quiero ver si encienden las cámaras aquellos que nunca los conocimos. 1, 2, ya no, ¿verdad? Emma, Eric creo que se desconectó, ya no lo veo. Vaya, absent le voy a poner. Absent le voy a poner. No, pasemos la tendencia, de verdad, ya. Basta. Balmore. Present. Carlos. César. Here.
Daniel, Edwin, Emerson, I'm here. Eric, Imer, Jacobo, present. Jocelyn. Present. Hi. Jocelyn, no sé si la vimos en cámara, ¿verdad? ¿Alguna vez? Una vez. Ah, vaya. Ok. Jorge. Y el compañero. Julio. ¿A Julio alguna vez lo vimos? Sí, creo que una vez. Va. Una vez. Carla. Aquí estoy. Hi. Sigue manejando. Es que salgo tarde, por eso. Sí, Dios. Teacher, hubiera puesto una canción triste. Sí. Oh. La llama se apagó. No hay que la censura. ¡Hey, Daniel! ¡Hey, Daniel! De verdad no lo conocíamos. Bueno, alguna vez sí había tenido cámara, pero Mary no estaba. Ah, ¿dónde está Daniel? Ay, no, no. Ah, verdad que tampoco. Sí, yo creo que sí en la sección. A Emerson tampoco lo conocemos. Sí, a mí se me conocen. No moleste. Lailin. No sé, solo por la solo por la vaquita te conocemos. Mary. Mario. Teacher, present. Teacher, creo que me está fallando la conexión, teacher. No la escucho bien. Ay, no. Meli. Sergio, present, teacher. Wilfredo. Present. Present, teacher. Al final, ¿algo que quieran agregar antes de que cerremos esta sesión? Sí, gracias, teacher. Yo. Con la paciencia. Sí, no, teacher, gracias por todo, pero en español, ¿verdad? Se lo vamos a decir. Okay. Gracias por todo, por el empeño que le pone, como le dije la vez pasada, el esfuerzo que hacen en las presentaciones, porque se nota que hay trabajo, no es una simple presentación. Gracias por el apoyo, el soporte que nos da en eso, pues, bueno, de mi parte yo se lo agradezco bastante. Sé que también mis compañeros lo hacen, porque quiera o no, pues el método de trabajo es diferente en este módulo, primera vez que trabajamos así en mi caso, y ha sido bastante interesante, dinámico, interactivo, y la verdad pues que se lo agradezco mucho. Se lo digo por si no me entendió el inglés costeño del que le hablé aquel día, porque se lo dije en inglés y no sé si se me entendió. Of course. I understand and I appreciate it. Yo segundo eso, muchas gracias por el esfuerzo que ponen en enseñarnos las presentaciones, los links, compartirnos las imágenes, o sea, realmente muchas gracias, hemos aprendido muchas cosas nuevas, es muy dinámica, una persona muy agradable, y esperamos seguirla teniendo con nosotros. Thank you. Teacher, yo quiero decir algo. Díganos. Bye. Yeah. Don't cry. Quiere encender la cámara, dice. No pude evitarlo, lloré. No, realmente, o sea, desde la primera clase yo no me esperaba. Yo cuando la vi dije, ay, no, va a ser horrible. Va a ser enojada. Va a ser enojada porque se veía bien enojada. Y más que solo en inglés nos hablaba y ya valió, dije yo. Mejor no. Y más que no nos daba receso. Sin embargo, fuera de todo, creo que ha sido la teacher que más ha captado mi atención por su actitud y su forma de enseñar, y sobre todo cada que yo tenía una duda o cualquier cosita, usted no me hacía mala cara ni nada, sino que me lo respondía con bastante energía, y a pesar de que eran las 10 de la noche, o sea, usted nos contagiaba esa energía. A veces me dormía, no se lo niego, pero... Por eso no encendía la cámara. Es importante, y quiero que sepa que cada diciembre la voy a recordar, teacher. Merry Christmas. Me agradó bastante, teacher. Thank you. ¿Alguien más? Vamos a cantar la canción de Last Christmas. I give you my heart. Y nos cancelan el video. No, teacher, sí. Ya me ha pasado. Gracias. Una vez canté y, perdón, y cabal, no podía subir el video. Qué terrible. Que YouTube es terrible. Terrible. I'm sorry, okay. Lailin.
Está bien. No, simplemente agradecerle también, ¿verdad? Porque yo dije, bueno, cuando entré a la primera clase, no a la primera clase, sino que una reunión que tuvimos antes de las clases, y yo me estaba durmiendo en esa reunión, estaba tan aburrida, y yo dije, ay no, si son así las clases me voy a dormir, qué pena. Pero no, la verdad es que son muy dinámicas y usted ha tenido mucha paciencia con nosotros y conmigo y ha sido muy bueno poder aprender. He podido como aclarar algunos puntos y aprender bastante vocabulario también. Muchas gracias. Yo creo que Mr. Jorge quería hablar y todos lo interrumpimos con los chascarrillos. Sorry, mister. Igual que los compañeros, yo quisiera dar las gracias pues por la atención que nos dio a cada uno de nosotros, con el hecho de quedarnos un ratito después de la clase y tomarnos en cuenta la opinión de cada uno de nosotros. Eso para mí es bien importante también, pues, o sea, el sentir de parte suya por todo. Entonces, sí, sinceramente le digo, bien agradecido. Yo sé que a veces a uno nos cuesta más que a otros, pero usted tiene la paciencia tal para uno más que a otros menos. Entonces, usted ha sido, bueno, como le digo, y como dicen todos los compañeros, al principio todos, creo que tuvimos una percepción diferente, al menos a mí, híjole, nomás empezó a hablar inglés y ya la regué. Entonces, pero veo que después ya empezó a ser bien ameno todo, y sinceramente, gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos por sus palabras. La verdad que muy agradecidos por el empeño, el esfuerzo que ustedes también le ponen. No es fácil llegar cansados, llegar, como les decía, maltratados por toda la inclemencia del tráfico, del tiempo, las tareas y todo. Y la insistencia, haga la plataforma. Yo sé que cansado, pero igual espero que todos lo hayan terminado. Voy a hacer el último chequeo ahorita y subir. Sí, Lailin, ya vi que ahí había avanzado ya bastante y todos los últimos números, que igual les cuentan a ustedes, así como la attendance, que son parte de los requisitos del programa de Inglés para el Trabajo. Pues muy agradecidas. Hemos logrado llegar hasta acá, este journey, que no fue fácil también porque ya en estas fechas se complica todo, pues hay muchos cierres, muchas actividades en los trabajos, igual que ya todo el mundo quiere estar de vacación y quiere cantar villancicos y todo eso, pero espero que se la pasen súper bien, que disfruten, que descansen con sus familias y que el otro año les sigan echando ganas a seguir aprendiendo. Así que un gusto para mí, se cuidan, igual que voy a recordar, y ahí les voy a mandar, no, creo que el grupo sí lo van a cerrar, así que pues un gusto, o cualquier, ahí tienen mi contacto, cualquier cosa. No llores, teacher, no llores. Oh, voy a hacer llorar. Lo amamos, teacher. All right, thank you very much. Adiós, teacher. Bye. Good morning. Merry Christmas. And a happy new year. Todo le salió el talento de cantante ahorita.